Jesucristo adoremos y con tierno corazón las caídas contemplemos y el Señor dio su pasión. Dulce Jesús, que postrado sangre suda por mi amor, las caídas contemplemos. Y el Señor en su pasión. Todos somos religiosos. Desde Arica a Magallanes, en Oriente, todos tenemos una manera propia de expresar la fe. Aquí tiene su manera propia de expresarlo, entonces tiene su particularidad. Hay un diálogo, una intimidad con el nazareno que solamente ellos saben lo que está pasando. Una fe muy sencilla, pero con una profundidad enorme. Y cada peregrino que viene al santuario trae también a su familia, trae a su comunidad. De aquí de Chiloé, de la Patagonia, de Argentina, del norte del país. Donde hay un chilote, está el nazareno. Está en la sangre de cada chilote. Tiene su cuaderno sobre la mesa, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Bien, hoy día vamos a recordar cómo se inició la fiesta que estamos celebrando nosotros ahora en nuestra comunidad, ¿cierto? Que es la fiesta de Jesús Nazareno. Un cura lo trajo con una chalupa. ¿Ya? Dice la historia, ¿cierto? Que el Jesús Nazareno fue traído a la isla por el sacerdote jesuita Fray Hilario Martínez. Desde Tenaún. Entonces apareció un señor de la isla de Teuquelín, ¿cierto? Ustedes conocen Teuquelín, llamado Basilio Peranchiguay, y fue para Tenaún y le propuso que se viniera a establecer a una capilla, que en este caso era la capilla de Cahuach, que hoy en día son parte de los cinco pueblos, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos cinco pueblos? Cahuach. Entonces, hicieron carrera de chalupa para ver quién ganaba el Jesús Nazareno. Esta regata se realizó en el año 1778. Y ganó Cahuach. Y por esa razón, Jesús Nazareno quedó acá. Este es el trabajo de la competencia de chalupa. De acá de Cahuach con Isla Piao, que es muy tradicional de acá de la isla, y a niñas de sexto quisieron representar este dibujo. Tienen que hacer una carrera y remar de Piao a Cahuach. Sí, ese que está ahí, San Francisco de Asís, ese. Sí. Se le va las manos más, sí, chiquito, yo peldaño. Ahora vamos a continuar con nuestra celebración, que es la procesión en la regata de los pueblos. ¿Podríamos correrlo un poquito más?
lancha? En la lancha, sí. No, ahí está la línea. Ahí está la línea. Tiempo malo y bueno, la regata va igual. Con viento y lluvia, la regata va. En la regata fueron dos islas que se unieron, que es el Caguasi y Cambiao. Competían las dos salupas. Pero ahora ya, este año que estamos en 2014, se dan la Junta de Vecinos, Club Deportivo, Centro de Padres, buscarán salupas para venir con más embarcaciones y se ve más motivada la juventud. Y esta embarcación muchas veces nace un piloto con una promesa, a Jesús Nazareno. Y ese piloto se ofrece voluntario antes que el patrón diga, vamos a buscar un piloto. En conocimiento mío, la salupa que se hizo aquí en Caguasi, de acuerdo, son 14 remadores. Dos personas por remo y 15 con el piloto. Entonces el piloto está, busca los mejores remadores, los más fortazones, para que duren, que es, digo, depende de la marea, el viento, son 45 a 50 minutos de apiado a Caguasi. Primero, la chalupa, según cuánto ponían las chalupas, eso eran, buscaban a hombres para que vayan a remar, para que haya prueba. Y la gente, la juventud lo buscaban, eso eran los preveros. Bonito era antes, sí, cuando yo lo vi. Pero ya no lo hallaré de estar a eso, de esos tiempos. Ya va cortándole la salud. Que acá la playa lo esperábamos. Allá donde está la rampla, por ahí. Ahí llegaban las chalupas preveras y por ahí lo íbamos a recibirlo, a celebrarlo. Más que la piaura en mano y grito y la alegría, hermanito, ganaron. Ganó fulano, sultano, así era. Esa era la alegría que había. La comunidad de Apiao. Ellos llegan junto con todos sus patrones, con la preva. Tenemos la Virgen de Lourdes, que es la imagen patronal de Apiao. Luego tenemos San José, Santa Isabel. Son imágenes antiguas. La imagen más moderna, más introducida, es la Virgen de Lourdes. El resto son imaginería chilota. La mayoría son de madera, otros tienen la frente, el rostro de barro. Esa es una de las características de las imágenes chilotas. Bueno, al final lo que uno ve, los brazos, las manos, el rostro, y el resto son candelas.
Eso es lo propio de Chiloé, que lo trajeron los españoles. Teniendo en cuenta que los huilliches, los pueblos originarios, no sabían leer, no sabían escribir, tampoco conocían el idioma. Entonces, la imagen era la que los conectaba con la divinidad. Y era una manera de adoctrinarlo. ¿Y a quién adoctrinaban? Adoctrinaban al lonco, al cacique de la comunidad, para que luego él pueda adoctrinar a toda su gente, digamos, en su propio idioma. Padre Fray Hilarius Martínez y don Basilio Parichiguay de Toquelín movieron la imagen de Tenaún para cambiarlo a la isla de Caguas. Bueno, dicen que empezaron a trabajar los cinco pueblos y de ahí buscaron la parte que hay agua. Y donde había agua, ahí sentaron lo que es la iglesia. Claro, de 1778, que vendrían haciendo como 236 años, si no me equivoco. De esa fecha se está realizando lo que es esta fiesta y organizada por los cinco pueblos. Este santuario trabajaron los cinco pueblos. La historia sigue y los renuevos van aprendiendo lo que es la historia, ¿cierto? De lo que se realizó acá en el santuario. Se olviden del jugón tan lindo para calorarse. Cuando hay frío, luego pasa el frío. Después ya vengo aquí mi juego. Tengo fe con la imagen, porque me crecí con esa imagen. Cuando tuvimos juicio, dije que la imagen bendito que me haga caminar, no me quede. Hay niños que se tuyen, que no pueden caminar pronto. Yo le dije, háceme caminar. Cuando pueda caminar, háceme caminar. Y así mismo fue. Me oyó mis pedidas, mi Nazareno bendito. Y dame buena salud, no me haga enfermar tanto. Solamente me vino, las vistas me vino a fallar. Ya no puedo salir casi lejos. Y cuando hay viento, peor me hace doler las vistas. La viejez la que jode. Y la recaencia que viene. Eso sí, que no sé leer, no sé escribir, no sé nada. Porque cuando me mandaban mis mayores a la escuela, me escondían al monte. Porque de miedo que no me enojen las profesoras. Lo tenía mucho temor. Y fue para mi mal. Así es. Si aquí me crecí, pues cómo no. Era bonito para la vida, por campo. Tuve huerta, tuve de todo. Hacía canasto, tejía. Y lava tal como esto, para fresar, sabanilla. Ese era trabajo de sentado. De esto tiene que sentarse. Antes se hacía un juego y se hacía curanto. Como quedan de rica. Las cholgas, las almejas, de todo lo que se le pone. Bo. Y todo cuece, todo bien. Lente, almeja. ¿Alguien te salió? ¿Salió por el almuerzo? Almeja, chonqueta que le hicimos.
Culeñe. Se están volviendo atrás, pues antes había perdido todo eso. Se, cuando se murieron, nomás cuando dejó la salmonera, pues. Cuando tiraron mucho líquido y se murieron los mariscos. Pero sí, pues ahora que las salmoneras no están cerca, así que ahí están volviendo los mariscos. ¿Están bien? Esto está en año. Corral. Corral de pesca. Están de los antiguos que lo hicieron. Eran los viceabuelos, pues después pasaron por los tíos. Después nosotros que lo que estamos aquí, lo seguimos levantando, ¿no? Pues, se mantienen así. ¿Sabes cómo se llama eso, no? Se llama el poimae. Desde chica, la primera comida fue los mariscos, porque no había más que comer. En el crecer mío sí fue bonito. Era todo unido, el teuquelín. Mi mamá iba aquí en Aca, Meulín, y llegaba hasta la tarde, porque no teníamos más. Y pasaba a hacernos la comida y se iba a la pesca y vendía caguas, después a vender pescado. Y así nos crió. Fuimos 6 hermanos nosotros. Y fue de mamá soltera. No se quiso casar porque dijo que era tener un padre de un hijo, a lo mejor ninguno. Dijo, mejor lo crezco así. Y todo le dio estudio. Solamente yo quedé sin estudio cuando mi otro hermano que está aquí. Después me casé. Yo era mi idea irme a Punta Arenas. No lo conocía, pero me quería ir. Yo para mí, la isla de Caguache, toda mi familia para mí. Me gusta mucho la gente, conversar con la gente, reír con la gente. Y me siento alegre porque yo me converso, río, converso mis penas que tengo. A merendar como es el antiguo. Más adelante en Frutos del País, los sonidos de la isla de Caguach, la vida de Damián y su campana, los cantos de Heriberto, el fiscal mayor, y el acordeón de Enrique. Son primero, segundo y tercero. Tres repiques. Sí, tres repiques. Para avisar a la gente para que se lleguen a la iglesia para misa, para rezo, para procesión. La gente me nombró como campanero del pueblo, porque yo era campanero, primero era voluntario. Entré en el año 2005, en ese año estoy tocando la campana. Me contaron que... Dice que antes eran dos campanas. Pero cuando se incendió la iglesia, se quemó la campana, entonces quedó esta. Esta es la que se salvó, fue la que rodó lejos. No pescó fuego. La otra se quemó. El nazareno tiene poder. Es poderoso. Antes de que yo venga aquí para subir arriba, yo tenía un miedo. Y ahora ya no lo tengo miedo. Subo y bajo. El nazareno tiene poder, será, digo yo. Lo cuida, el santito lo cuida a uno. El rato que ya estoy desocupadito, me voy a echar la vuelta para arriba para mi casa. Después ya vuelvo a mi trabajo. O voy a ver mis animales. Tengo un gatito, un perrito. Ahí. Animales vacunos igual, que son encargados.
en Manila, en mi huerta. Trabajo en artesanía. Individuales. Pajarito. Ese para poner al lado de la ventana. ¿Sí? Y canasta esta. Sirve para una planta, si algo así. Para eso. Este es de escabo, que encuentra uno en la marea. El desecho de la salmonera. Eso lo recoge uno y hace canasto. Lo aprendí solo. Nadie me enseñó. Cuando me doy el lugarcito, me voy a cortar la carretera leña solo. Tengo un campito arriba. Aquí estoy cuidando. El tiempo cuando era luga, oreo pelillo, oreo luga, todas esas cosas. En, ese, en las planchas, igual las compré como luga. Y compré como agua de 11 planchas. Ese, todo ese compra de con lo que el trabajo de la luga. Fue mi abuelita que me creció. Yo quedé con abuelita y dos tías. De ahí yo aprendí a participar en la iglesia, cosas que, o sea, cosas que hacían. O sea que yo no tuve ningún interés con la campana ese tiempo. Yo era un niño. Y después de una fiesta de vuelta, tuve que irme con mi bandera y mi ponchito a tocar arriba, a tocar la campana. Y dijeron, después de eso fue que ya me tomaron que yo sea campanero. Y ahora le tengo un gran entusiasmo, porque lo sé hacer ahora. Y me hallo responsable y todo. Me gusta hacerle ese trabajo. Comenzando por el mar y el viento, o sea, sin entender ese contexto geográfico y climático no se puede entender Caguach. Aquí en el corazón del Nazareno, en el corazón de Chiloé, la música es fundamental. La música congrega, la música crea la comunidad a través de su pulso, de su ritmo, que lleva el bombo, hace que la comunidad palpite y tenga un corazón común. Hay dos tipos de música, una que se canta dentro y otra que se usa para el recorrido, porque las pasacalles son música para danzas de recorrido, pasar la calle, ¿no? Para caminar, para desplazarse. En el recorrido es dueño y señor la banda de Cabildo, que consta de tres instrumentos. El bombo, la cajita redoblante y el acordeón. Y después empiezan a agregársele otros acordeonistas y guitarristas. Cada uno de esos instrumentos tiene la función, el bombo para llevar el pulso. Y es el que marca todas las cabriolas y todo lo que hace el movimiento con las banderolas. ¡Chum! Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Tenemos la campana por detrás, que es parte del componente sonoro. Va el pito, que va dirigiendo de una manera marcial, digamos. Va después un par de cantores que van cantando Gozo al Nazareno. Están los cantos y todas las canciones que cantan, especialmente las mujeres. O sea, las voces de las mujeres son maravillosas. De unas afinadas, ¿no? Afinar significa hacer fino. Es decir, que todos tengan el mismo altura de la voz, ¿no? Eso significa afinar. Eso junto con el corazón latiendo al mismo tiempo, con el pulso esto y con la emoción del canto y la letra del canto, es una cuestión que realmente te lleva, o sea, te emociona. Con tanto contenido de amor y de sufrimiento con respecto a lo que está pasando al Nazareno, ¿no es cierto? Tú estás conectado con la emoción más esencial tuya.
cuando tú cantas, tienes doble función. Porque no solamente estás usando el lenguaje con un contenido definido, sino que además estás usando la música, que tiene una función finamente conectada con lo emocional de manera directa. Entonces los jesuitas eso lo tenían muy claro. Usaron la música para poder atraer a la fe a los nativos. Es decir, la manera como tú, en términos subliminales y muy finos, metes una idea o metes en este caso un fundamento religioso a través de la emoción que causa la música. Hija del eterno Padre, yo mucho y me regocijo que tengáis a Dios por hijo. No, oriundo de Calbuco, Isla Puluqui. Ya salí de allá de Calbuco cuando hice mi servicio militar. Ya agarré y me fui a la Argentina, a Río Gallego. Porque mi mamá vive allá, la verdadera madre. Fui criado por los abuelos. De los 23 años que tenía recién no conocí a ella. Y ahí conocí a la mujer igual, con Río Gallego. Era ovejero, ahí trabajaba yo. Y ahí nos venimos a Caballo. Ahí venimos aquí a Caballo, venimos a conocer a los mayores de ella, quería conocerlos. Y ya nos quedamos acá. Así que ahí estaría 2 años acá cuando ingresé a la iglesia como fiscal mayor. El ser fiscal es una responsabilidad muy grande. Que el sacerdote pone a uno a cargo de esa comunidad. El fiscal tiene que aprender muchas cosas, porque no solamente quedarse con rezar lo que hay en el libro, sino que tiene que salir mucho más. Entonces, cuando recién entré, hice hartos cursos seguidos, cursos bíblicos, talleres bíblicos, que aprender realmente lo que es la Biblia. Y para predicarlo a la comunidad, a la gente. Dios te salve, reina y madre, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. Uno tiene que tener muy buena memoria para dejar todos los cantos grabados. Yo cuando me pongo a cantar así por ahí, en veces se me viene toda la mente, todas las canciones. ¿Sí? Todas. Y la gente me queda mirando, ¿cómo tiene tanto en su cerebro tanta? ¿Sí? Casi todas las canciones me emocionan. Casi todas. Porque, no sé, uno lo canta un poco más pausado. Y eso los gozos empiezan así. A Jesucristo adoremos y con tierno corazón las caídas contemplemos que el Señor dio en su pasión. Mi Jesús, darnos tu mano. Bueno, estamos acá en el sector Capilla Antigua, donde yo vivo y donde, bueno, me crecí desde niño. Y soy músico, acordeonista ya hace 14 años más o menos. Empecé escuchando desde niño. Me cuentan que 3, 4 años yo hacía música con lo que pillaba. De los 7 a 8 años me quedaba pegado escuchando, no sé, lo que había en la radio, si era una cueca, si era lo que fuera, lo escuchaba y siempre me llamó la atención. Y siempre el sonido del acordeón me llamó la atención desde, no sé, cuando empezaba a escuchar en alguna fiesta por ahí, cuando iba con la familia. Y bueno, se me dio la oportunidad cuando entré al colegio. Y a los 8 años, estando en segundo básico, aprendía a tocar acordeón. Antes aprendían así, se iba traspasando de generación en generación y por amigos iban descubriendo, pero a mí me enseñó un profesor. Este es el pasacalle que se usa acá y es un vals. Yo empecé a tocar en los pasacalles, en las fiestas, cuando tenía 5 años.
tenía un instrumento de percusión, un bombito chiquitito. Acá todos somos devotos de Nazareno y yo soy uno de ellos y me interesa ir a tocar. Un poco por promesa y porque me gustaba la música. Tenía 10 años la primera vez que me paré en la explanada y en la iglesia con un acordeón. Hasta los días de hoy que cada vez que hay una fiesta estamos con el acordeón porque es parte de la tradición de que nosotros estemos ahí. Yo por mi parte me siento privilegiado cada vez que digo que soy de Caguach porque tenemos algo muy valorable acá dentro de nuestra isla. No sé, siempre la gente como que ha dicho que es muy difícil vivir de la música. Yo he tratado como de romper con eso. He tratado de decirles, no, aquí sí se puede, aunque cuesta. Obviamente es sacrificado, de repente no tienen plata ni para tomar un jugo. Pero la familia, el apoyo siempre ha sido fundamental. Claro, yo primero tocaba así. Después ya se fue poniendo más. Bueno, el tema de que la ceguera sí es una limitación, como dicen muchos por ahí, y costó mucho en un principio que a mí me dieran ganas de salir a estudiar fuera. Afuera, ¿no es cierto?, en la ciudad ya están los autos, anda más gente, y tampoco puedes depender siempre de alguien, porque en algún momento ellos no van a estar y yo tengo que vivir solo, como es lo que ocurre en la vida cotidiana. No, ahora ando para todos lados, Primero hice cursos de autonomía a Osorno. Fue la primera vez que yo me enfrenté a una calle, pero solo, sin que anduviera dependiendo de alguien. Y después me fui a Santiago. Ya en Santiago sabía que iba a lo mejor a enfrentarme a algo muy difícil, pero afortunadamente me fue demasiado bien. Estuve 6 meses viviendo allá y fue una buena experiencia. Y ahora como, claro, ahora ya no paro en la casa, salgo a tocar a todos lados. En este momento yo vivo de la música. Estoy siempre presente en los diferentes eventos, en las diferentes peñas que se hacen acá en Chiloé siempre. Y bueno, el sueño es poder estudiar una carrera para que las cosas no se me hagan tan difíciles. Muchas veces estaba afuera y llego justo cuando está sonando la banda. Pasa acá y voy subiendo, ¿no es cierto?, con la mochila de la rampa. Lo primero que siento sonar es un bombo, un acordeón y las campanas, eso también. Te dice, aquí está lo que yo quiero, aquí está mi pueblo, por lo que siempre tengo que luchar, por mantenerlo y por difundir y por transmitírselo a los niños. Entonces eso es como algo muy fuerte. Hay muchas cosas acá que te emocionan. El solo hecho de vivir acá para mí es un privilegio. Siento que nací en el lugar adecuado. En nuestro próximo bloque, el viaje por el mar de la Virgen de Gracia de la isla de Tac y la procesión de banderas de los 5 pueblos del Cristo Nazareno. Ya vuelve Frutos del País. Cuenta la historia que los 5 pueblos tenían rivalidades entre ellos y Fray Hilario les promete a la imagen que les va a traer la paz, ¿ya? Y logra reconciliar estos 5 pueblos: Alao, Apiao, Chaulinec, Tac y por supuesto los dueños de casa. Ellos vienen navegando de otras islas a hacer la ceremonia religiosa. Vamos a rezar por la gente que se va para allá y por la gente que estamos presentes en la comunidad de Tac. Santa María, la Madre del Señor, bendita la llamamos con todo el corazón. A una pequeña aldea llamada Nazaret, bajo un ángel del cielo, mensajes de gracia. Madre Virgen, gracias. Uno le pide con todo corazón. Y ella y a nuestro padre, que es un nazareno. Las personas que tienen promesa le dan eso, le colocan.
y por eso que tiene tanto adorno, hasta joya. Así que se va bonita venida por allá. Yo le tenía la promesa a la imagen para cambiarle el trajecito y ahí lo mira hasta Caguas, hasta los pies a nuestro Jesús Nazareno, a entregarlo hasta allá. Sí, en Puerto Montt nomás le compraron la telita esta. Y ya una señora acá que lo hace el trajecito, cuando uno tiene la promesa, le compra el género y ella lo hace. Sí, por lo menos cumplí mi promesa, así que ahora ya me quedé tranquila. Sí. Con don, mi compañero que llevamos, somos responsables de llegar hasta el templo y volver a sí mismo como salimos. Con la gracia de Dios llevamos. Muchos días. Vamos día lunes y volvemos día lunes. Muchos años. Yo tengo 54 años, los antecesores, muchos años más están haciendo. Más de 250 años. Sí, bueno. Sí. Acercando la costa, allá donde están las embarcaciones blancas, hay una señora que es muy devota de la imagen que llevamos acá. Suena la campana, ellos saben que la tradición, yo les tengo dicho, que cuando pasen por acá, pasen cerca. Son 27 años que tengo esta promesa. Cuando tuve una guaguita que se perdió, se murió, tuve una cesárea. Tuve 6 años sin poder hacer nada, casi trabajar, no así. Yo mejor no me quedó bien la operación, no me sería. Después dije que voy a hacer esta promesa para ver si caso puedo llegar caminando a mi casa. Y la hija que yo le hice la promesa ya está sana y salva. Porque se ve bonita y cumplí yo mi sueño que tenía mi promesa. Sí. Y voy contenta ahora para mi ir a regreso y quiero que ahora tengamos, se dé regreso a llegar a mi casa. Esto sí. Está muy bueno, ¿sí? Está muy bueno, muy. Las tradiciones estas, ojalá el navegar por acá que vinimos todos acompañados, sí. No creo que es una gracia bonita. Porque hemos llegado con un día precioso, un día lindo, que nos ha regalado el Señor. Ahora, a las 3 de la tarde, se hace la procesión general de bandera, donde se celebra juego de bandera, ¿verdad? Donde viene la paz hermana de los 5 pueblos. Domingo Leyanco, nativo y originario aquí en la comunidad de Caguas. Bueno, me cargo de patrón mayor y ya cumplí una etapa de 10 años y parece que sobre 10 años
Y anduve como 2 años por afuera de cuanto a trabajo y retorné aquí a mi comunidad, a los celebrantes, a través de mi comunidad, bueno, me volvieron a reelegir este cargo, no sé por qué lo habrían hecho. Se batió bandera, está haciendo recordatorio esos tiempos cuando fue tanta la... esos tiempos no se llevaban muy de acuerdo, incluso acá en estas islas siempre había conflicto. Confirmaron su fe y también confirmaron su paz. Pero batió bandera es así, primero dándole una reverencia de esta forma, como dándole salida, hola o si no, buenos días, así a su compañero, así. Y recién sigue caminando y sigue 3-4 pasos y ya hace una venia. La venia son 3 venias, y esas venias son de las 3 calles que hizo, porque 3 veces cayó antes de crucificarlo el Señor Jesucristo. Las venias así, así, ¿no? Siempre eso. Son 3 venias esas, así. Y después de eso viene el batido de bandera general. Baten en línea general todo. Y después del último encuentro que se hace, se dan de salud de paz. Ahí están recordando aquellos tiempos, parece que es un deporte, un juego, pero hay que tomar en cuenta cuáles son los significados. Mañana, sí, mañana, bueno, así como está el tiempo, ojalá Dios permita esta imagen. Uno tiene bastante fe a esta imagen, como bastante fe tienen los peregrinos que vienen de fuera, de tan lejos, de distintas partes. Yo sé que le va a dar un buen tiempo mañana, una buena llegada a los pies acá del santuario. Del Nazareno de Caguach. Hay un espíritu religioso que ronda esta fiesta muy particular, una espiritualidad que se respira. Ya dentro del viaje se siente esa energía de la gente que viene como muy, muy optimista, sí, con mucha paz. Y parece que uno se infla de emoción, de alegría. Y no veo la hora de irlo a saludar. Besamos tu manto con fe y devoción. Las gracias te damos por tu bendición. Osorno, Concepción. Las gracias te damos. Curicó, Temuco. Calbuco. Las cabras. Las cabras también. Más adelante, con roscas y baile, los devotos del Cristo Nazareno celebran la fiesta del Cabildo, la fiesta del pueblo. Siga con nosotros en Frutos del País. Cabildo es una organización perteneciente a Caguach, que anexa a la iglesia, al cual se inscriben personas que tienen promesas con Jesús Nazareno. Y esta fue la primera que hubo aquí en la isla de Caguach, la tradición en vez de las procesiones que se ven ahora. Toda la tradición, lo primero fue esto, el Cabildo. Que es fiesta de la comunidad, es fiesta del pueblo, donde se comprometen 3 personas, que es el cadete, princesa, cierto, supremo, que comprometen a otras personas para realizar lo que es la fiesta de Cabildo.
empezamos con los rodeos, antes de la misa. Los rodeos es para atraer más gente. Va la princesa, y el estandarte, y se reza, va la banda, todo. Son tres vueltas, se rodea tres veces la iglesia. Y recién entramos para adentro y recién se organiza la misa. Y ha hecho grandes cosas en ella el Señor. Bendita María, la Madre del Señor. Dando término el 31 de agosto, es decir, hoy día, con la Santa Misa. Esta fiesta se llama Fiesta de Cabildo, también conocida como Fiesta de la Rosca. Esto lo hace una familia que se compromete a una promesa a Jesús Nazareno. Cargo de entrante, Supremo Ignacio Arturo Huellas Reyes. Princesa Señorita Daniela Levín Unquén. Cadete Héctor René Millán. Le demos un fuerte aplauso a todas las personas. Yo hoy día quiero felicitarlos a todos porque Caguach ha sido reconocido, su cabildo, como un patrimonio histórico vivo. Y que también Jesús Nazareno nos mantenga hasta el final de los tiempos. Históricamente la gente, al momento de nacer un hijo, lo inscribía en la planilla de cabildo. Y para tener la bendición y la protección del recién nacido. Ese fue en el principio, pero después en el tiempo, bueno, cualquier persona que en algún momento tuvo alguna necesidad se inscribió también para poder igual tener la bendición del nazareno. Mayoritariamente yo creo que esto va enfocado hacia los niños para que él los proteja y le dé un futuro mejor que a los padres. El supremo en este caso es mi nieto, que es Ignacio Arturo Huellas Reyes. Con harto sacrificio y con amor nosotros hemos venido desde Punta Arenas a agradecer y a pedir la bendición del nazareno. El arco tiene una cintita abajo, en el cual van tomadas las tres princesitas, la saliente, la suprema actual y la entrante. Y nosotros buscamos a la princesa que se llama Daniela Levín Unquén, y una niñita también de 8 años, preciosa, y que papá y su abuelita, su tía, nos han ayudado a cumplir de muy buena forma, participando en toda la actividad que lleva esto de estar inscrito en el cabildo. Este es la fiesta de cabildo que nosotros realizamos, la representación que nosotros tenemos. Ya vamos. Es mi sobrina, igual que fuera mi hija, porque yo ayudé a crecerla a ella, hasta los días de hoy. Antes yo me recuerdo que había hartos cabildos. Y yo me recuerdo, yo pienso la gente de antes, porque antes no había ninguna entrada de nada. Pero ese papá, esa mamá, que anotó a su hijito, empezaba a guardar sus cositas, como gallinas, como el chancho, como todo. Todas sus cositas guardando, y llegaba el día y no le faltaba nada. Sí, para la gente, porque uno busca cualquier gente para trabajar, porque tiene que buscar gente para que le haga el pan, la rosca, la leña. Toda la gente opera lo que están buscando. Yo fui buscar para hacer la rosca. Imperial, levadura, lleva manteca, huevo. Y eso es todo.
que cuando uno hace estas rocas tiene que tener como 200 huevos para hacer esto. Y este año he recibido cualquier cantidad de ayuda de la gente. Estoy muy agradecida de ellos. Toda la gente me ha venido a dejar huevos. Esta señora es buscar para ella, para que haga ayuda a hacer las rocas. Hay que elegir una persona. La rosca es para hacer para la gente, para repartirle. Y esta es una comida que uno le da a la gente, un cariño que le da a la gente. Personas que vienen no vienen para jugar, vienen porque algo sienten por dentro del corazón. Si es algún dolor, alguna pena, alguna depresión, no sé, pero ellos vienen por algo. Vienen a decir, pucha, voy a Nazareno. Yo le tengo fe. Yo cuando vine acá no tenía nada. Solamente mi ropa, ni siquiera zapatos tenía. Pero nunca me aburrí. Seguí adelante, ¿no? Yo dije, algún día lo tendré. Me sobrará zapatos, me sobrará ropa, me sobrará todo. Dicho y hecho como lo dije. Ahora tengo ropa. Los dueños de la promesa, hace correr su roca. Después viene el cadete, y del cadete viene la suprema, la Daniela. Ella es la princesa, mi nieta. Por eso mismo yo estoy haciendo este sacrificio. Desde el año pasado recibimos este cargo y ahora lo vamos a terminar este año. ¿Estamos listos, cierto? Ella solamente lo crecí yo y el papá. Y su familia que lo rodea. Pero a ella no le ha faltado nada. Sí. ¿Usted quiere ver cómo se tuerce, no? Y le voy a hacer el número 8 para que no se olvide. Siempre que vean el número 8, aquí está. Un torbellino más, ¿no? Este es el número 8. Así se hace la rosca. Ya de otra manera, pero yo lo entiendo hacer de esa manera. Uno cuando llega, nos juntamos las tres cabezas. Ya, la persona que vino es de la promesa, el cadete y el supremo que se le llama. Entonces esos tres, uno llega, nos juntamos, aprobemos la rosca que hicimos. Uno por uno. Después de eso, en general, toda la gente que vino. Eso hacemos nosotros. Así es nuestra tradición acá. Eso se llama cabildo. Y son promesas que la gente hace. Ahí la corrida de roca es del supremo. Después venir de la princesa y después del cadete. Y eso sería. Ya, vamos a empezar por aquí. La roca, la roca. Ay, qué relato. Cualquier gallina. Aquí está tu patita. Con harto ajo queda, pero somos buscados nosotros, buscados para ayudar, voluntariamente. Porque nadie hace sus cosas solo. Paula. Bien. Ya. Y le agradezco un montón a toda la gente que están acá y merezco un aplauso. ¿Está bonito? Bien. Nos fuimos con una buena cueca chinota. Cabildos son dueños de la fiesta, llegan a bailar la gente, llegan con sus corridas de rosca, para que la gente que llegan a mirar, a bailar, ellos se sirven de eso.
Así es la manera por acá.